estratégicos en políticas educativas, inversión en innovación, ciencia, tecnología, la creación de instituciones económicas que garanticen igualdad, incluso habla de reforma a la Constitución, temas muy interesantes y muy sensibles. ¿Cómo está, candidato? Bienvenido, buenas noches. Fernando, gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted. Oiga, de entrada le iba a preguntar, como que no sé si tiene, ¿qué será? ¿Mala suerte o como diríamos, resbalones, ¿no? Con algunas frases que lo afectan al final de cuentas. Cuando dijo lo de yo soy un candidato que quema etapas, lo vincularon con un evento de un incendio en un edificio donde le decían que había salido huyendo del mismo, y entonces decían así va a enfrentar el país, y después la otra de que era un mantenido. ¿Acepta que de repente como que se resbala con las frases y le han afectado severamente o no? Bueno, yo creo que pueden haber muchas razones por las cuales nuestra candidatura y nuestras opciones tienen simpatizantes y no. En realidad son narrativas, Fernando, que obviamente nuestros adversarios han construido. Con relación a lo de mantenido, Fernando, yo trabajo desde los 15 años porque me quedé huérfano a los 14 y no he dejado de trabajar toda mi vida. ¿De dónde sale esto? Sale de la campaña presidencial del 2016, donde me excluyeron por corrupción y donde obviamente durante esos meses no pude trabajar por razones obvias, ¿no? Además, no solo eso, sino yo he vivido en los Estados Unidos 12 años trabajando en el Banco Interamericano de Desarrollo durante 10 años. Pero es que, Fernando, la verdad es que en política peruana todos los partidos están metidos en corrupción, que lo único que tienen para mí para atacarme son ese tipo de cosas irrelevantes de tipo personal, porque no me pueden decir ladrón, no me pueden decir mafioso, no me pueden decir golpista. Entonces recurren a ese tipo de, digamos, ataques. Sí, yo creo que en la política siempre se utiliza este tipo de cosas para hacer ruido y son campañas sucias, me parece que sí. Yo de todas formas, y entiendo el contexto que usted daba acerca de que era un mantenido, lo entiendo perfectamente. A todo en algún momento le ha pasado eso, la pareja trabaja, el otro no, y así son las cosas. Lo único que sí me llama la atención muchísimo, y quiero que me explique así brevemente, ¿no? Tampoco nos vamos a meter así demasiado. ¿Pero qué pasó con eso del incendio? Porque en el edificio, porque en las pruebas que tenía, por ejemplo, la policía, en el departamento de esta abogada militante del Partido Morado, había fotografías de velas ordenadas en forma de corazón, acompañadas de una rosa, globos rojos. ¿Usted estaba con ella ahí o qué pasó? Cuénteme, porque pues está muy raro eso, ¿no? A ver, Fernando, este es un tema personal que yo ya lo superé. En su momento di las explicaciones, es más, di además las disculpas que se requerían en ese momento. Y ahora la verdad es que el partido y mi persona estamos concentrados en lo que va a pasar en el Perú, Fernando. En los próximos 2 días se va a definir el futuro de nuestro país, la gente se está muriendo y yo preferiría concentrarme, digamos, en esos temas tan relevantes. Claro, porque claro que hay que concentrarse en temas relevantes, por supuesto, pero le voy a decir algo, candidato. Yo no sé si usted lo considera o no relevante, ¿no? Pero yo lo considero relevante y se lo digo siempre a nuestra audiencia. Aquí hay que conocer al ser humano. Aquí hay que conocer al ser humano y sus antecedentes, porque al final de cuentas pueden tener muchos proyectos de país, pero ya ve usted la calidad moral de muchos de ellos que están metidos en corrupción hasta el cuello porque no tienen calidad moral. Y este tipo de situaciones del pasado nos hablan de la calidad moral de una persona y de un ser humano. Por eso se lo preguntaba. Es decir, bueno, tema personal. Y como se maneja la vida personal, es que se puede manejar un país. Y eso es muy importante, ¿no lo cree? A ver, en primer lugar, Fernando, acá no existe ninguna violación de ninguna ley y ningún acto de corrupción. Eso para dejarlo primero claro. Y lo segundo es que la diferencia que hace a un ser humano no es que en algún momento cometa un error. La diferencia de un ser humano, Fernando, es que lo reconozca, que pida las disculpas, que aprenda y que salga adelante. Y eso es exactamente lo que he hecho y eso es lo que el partido ha hecho en toda su historia. Y más bien, creo que eso más bien construye, Fernando, en lugar de destruir. Creo que eso más bien... Me parece. ¿No? Sí, a mí me parece que sí, el ser humano comete errores y es cierto, hay que aprender y hay que cambiar y hay que evolucionar. Claro que sí, yo estoy completamente de acuerdo con usted. ¿Sabe qué es lo que más... Pero ¿sabe qué es lo que más es la mejor prueba de eso? Que lo hable de frente y de forma transparente. Creo que hasta aquí lo está haciendo, ¿no? Ya los peruanos y las peruanas decidirán,
Pero eso es importante, por supuesto. Claro que sí, de acuerdo con usted. Sin duda, Fernando. A ver, me están diciendo, perdóneme, me están diciendo que vaya a un corte comercial para regresar a charlar con usted. Ya ahora vengo, tengo una pregunta que hacerle. ¿Qué tanto cree que el tema de Sagasti le ha afectado, candidato, en su postulación? ¿Le ha afectado o le ha beneficiado? Sí. Porque para muchos lo que le está bajando los números y le ha afectado fuertemente es precisamente Sagasti. Usted me dice después de la pausa, es Julio Guzmán, el candidato a la presidencia del Partido Morado, desde Lima, ya vengo. Más. Bueno, existe una percepción de una vinculación entre el presidente Sagasti y el Partido Morado, pero la verdad es que el Partido Morado no escogió al presidente de transición actual, ni Julio Guzmán. Esto fue resultado de un intento de golpe de Estado, en donde la mayoría del Congreso intentó vacar al expresidente Vizcarra y se encontró una salida a la crisis política en la cual el partido ofreció a uno de sus militantes. Si el día de hoy el señor Sagasti no fuera presidente, tendríamos como presidente al señor Merino. Y obviamente hubieran muerto miles de peruanos porque el señor Merino no era reconocido por la comunidad internacional. Es decir, este gobierno de transición no es un gobierno morado, es un gobierno elegido por un congreso golpista que no le quedó otra opción más que elegir a un militante de un partido que fue el único partido que se opuso al intento de golpe. Y ahora lo que tenemos, Fernando, es este enorme riesgo que atraviesa el Perú y América Latina, porque en los próximos 2 días se puede elegir a una dictadura brutal como la que hubo en los 90, el fujimorismo, o se puede elegir a una izquierda populista demagoga que lo que va a hacer es cambiar el balance de poder en América Latina y va a destruir la economía peruana. Ese es el dilema, esa es la encrucijada en la que nos encontramos el día de hoy. Y el Partido Morado es la opción más institucional, más organizada, más responsable que tiene ahora el Perú, y eso es lo que estamos tratando de convencer a los peruanos. Defendemos la economía, pero la conocemos bien, pero señor también Guzmán, la democracia. Señor sí. Guzmán, pero yo creo que no los han podido convencer, y veo muy difícil que los pueda convencer. Hace unos minutos, la autoridad electoral me dio permiso en Perú de revelar los contenidos de una encuesta, ¿no? De un simulacro del 7 de abril. Ya lo ubican a usted, le voy a decir en qué lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en el décimo lugar. La diferencia que habría en puntos porcentuales con el primer lugar, que sería Keiko Fujimori, ya son 7 puntos porcentuales. Yo creo que ya no le dan los números, ¿no? Bueno, en realidad, según la semana anterior, cerca del 40% de peruanos no sabía por quién votar. Y ahora que yo estoy en las calles, Fernando, todo el tiempo en los últimos días, la mayoría de gente todavía no ha decidido su voto. Es decir, estas elecciones se van a definir el mismo día. Todo puede cambiar realmente. La situación está tan compleja y la sensibilidad de la gente está tan alta que esto se va a definir el mismo día. La gente no sabe por qué. Quien está en primer lugar ahora es el grupo de peruanos que no sabe por quién votar. Y la diferencia de votación entre cada uno de los candidatos de los 8 primeros es mínima. Es decir, esto va a ser realmente un resultado de último minuto y todos tienen la posibilidad de pasar a la segunda vuelta. Pues veremos qué es lo que pasa. Nosotros vamos a estar al pendiente. Por supuesto que el tiempo de televisión siempre me queda muy corto para hablar con ustedes tantas y tantas cosas, pero darles el espacio, aunque hablemos poco, es muy importante para ustedes y para los peruanos y las peruanas que quieren saber más de sus candidatos. Pues suerte, Julio Guzmán, del Partido Morado. Vamos a ver qué pasa el domingo, estaremos al pendiente y gracias por haber aceptado la entrevista en esto que le he dicho yo, que es el conclurreto, porque no son cómodas, yo lo sé, pero es bueno venir. Gracias. Gracias, Fernando. Y un saludo a todos los peruanos que viven en el extranjero. Yo también lo he hecho.